Y vamos a ver, hagamos un pequeño resumen de la sesión anterior. En la sesión anterior acabasteis por fin ya con la boda de los elfos y los dejasteis atrás con digamos, con un notable alivio, sobre todo por parte de Morcar y por parte de Cira. Es un poco grande que tú te ríes, Yo me pero. río, pero era Señor gracioso. Duque. ¿Qué? Watch Together. Sí, el link de Watch Claro, Together lo he estoy en un puesto. lugar, no lo has mandado. Lo he mandado antes, lo he mandado antes, pero lo Sí, vuelvo a está. mandar en un momentillo. Tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, vale, perfectísimo. Vale, que estaban en el chat. Pues vamos a ver. Resumiendo, lograsteis salir con vida y con la mínima resaca de una boda que duró 5 días. Dejasteis a los elfos atrás, los cuales son tan ladrones que se robaron los unos a los otros el campamento. Y aparte de eso, seguisteis caminando. Encontrasteis, después de que os dejaran en la costa del mar ardiente, un pequeño campamento en el que estuvisteis descansando. Un campamento de un clan bárbaro, parece que es una región donde hay bastantes clanes bárbaros. Y conocisteis. Veamos. Conocisteis en. Por lo que tengo aquí apuntado. A Nefen, que parecía el. Digamos, el. El más. Bueno, el jefe del campamento. Un guerrero, más o menos de unos 50 y algo. Su hijo, Salust. Un joven de unos 20 y tantos. Y también conocisteis al druida local, un orco bastante viejo llamado Maurus, que llamó la atención a Jack precisamente porque logró, digamos, repartir unas bayas, las cuales pertenecen a un hechizo que es tremendamente infrecuente o, digamos, totalmente inconjurable en lo que sería el mundo de Bedhara, debido a la sequedad. El hechizo en cuestión era buenas bayas. Sí, Es un hechizo muy que Jack simple, ¿no? no Pero. puede coger. Sí, a Jack eso le llamó, digamos, bastante, bastante la atención. Y en la sesión anterior, hablando con ellos a la hora de la cena, por lo que pudisteis averiguar, digamos que antes vivían cerca de de lo que sería un oasis, lo compartían con otro clan, pero hubo un momento en el que pareció haber algún tipo de rifirrafe. Algún tipo de pelea y bueno, digamos que el anterior jefe de ese clan, que ahora ya no vive cerca del Oasis, ni lo comparte, murió. Y le sucedió su hijo, que sería Nefen. Aparte de eso, también por algunos comentarios, escuchasteis que un orco llamado Garakor se había instalado con el otro clan, el cual os sonaba bastante porque el muy cabrito durante la primera parte de esta trilogía de aventuras, durante esta campaña, era parte del consejo en la ciudad de Ir. Y bueno, digamos que desapareció dejando vendido a todo el mundo. También llevaba negocios bastante, bastante turbios y parece que se ha hecho un pequeño hueco al lado del otro clan. Y ese sería, digamos, el pequeño resumen. Bueno, y también tuvimos, ¿no? Noticias de no muertos que se alzaban Sí, en la. o algo así. Digamos que en lo que sería el valle, os dijeron que en dirección este estaban empezando a surgir no muertos. Se los veía. Zombies, esqueletos, simplemente parecen sus propios antepasados que se están levantando de las tumbas. Hay alguno que otro perdido por ahí que se lo encuentran, pero nadie sabe exactamente el porqué. Saben la zona de la que viene, pero no el origen de que se estén levantando. Y a partir de aquí os voy a dejar a vosotros. Cuidado en que ya lo de las vallas no es ni. Ah, bueno, Eso creo. te pregunté Sería la sesión pasada. Sí. Vamos a ver, en principio Jack no puede conjurar ese hechizo, pero sería bastante útil. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el hechizo de buenas bayas, las bayas pueden sustituir Claro, luego fácilmente a la estés comida y se comiendo pueden lo que hacer tienes. crecer al vuelo. Sería amor. Sí, quiero decir. De momento estáis en el campamento
junto con todos los demás. Entonces, si, es decir, si había que tener alguna escena con el druida local, totalmente permitida, no hay ningún problema. Pues sí, me gustaría encuentros con el comentarle, druida. Preguntarle cómo ha aprendido ese conjuro. Oh. Yamusha, muy buenas y bienvenido al streaming. Perfecto. Como siempre, lo puedes ver en diferido, tanto en el canal de Twitch como cuando lo cuelgue en YouTube. Así que sin problemas, lo que quieras. Y Cristian, muy buenas y bienvenido al streaming. Dice, Platón guapo. Penitente guapo, penitente bonito. Vamos a seguir. ¿Me decías, Javito? Sí. Quería preguntarle al druida, a Maurus, ¿dónde había aprendido ese conjuro? De acuerdo. Ya que es, bueno, es un hechizo que parece magia natural, pero Jack nunca ha oído hablar de ello. No, quiero decir, Jack como druida ha oído hablar de ese tipo de cosas. Otra cosa totalmente distinta es que, digamos, ese hechizo se lo hayan enseñado o haya salido alguna vez. La tierra es tan árida, es tan seca, que es imposible que en mitad del desierto, por muy buen druida que seas, puedas hacer crecer bayas de la nada. De todas formas, estamos hablando de un hechizo de nivel 1. Tremendamente útil, pero sigue siendo de nivel 1. Pues vamos a ver, sí, vamos. Sí, lo decía porque como druida puedo acceder a la... Tengo acceso a toda la lista de conjuros de druida. Simplemente tengo que elegir cuál es. Sí. Cuál es memorizo cada vez que descanso. Sí, exacto. Excepto los que ya me comentaste, que son los de crear agua, los de crear comida, crear bayas y eso. Sí, sin problemas. Pues vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Digamos que pasáis la noche en el campamento después de cenar, que es donde nos habíamos quedado, y descansáis un poco. A la mañana siguiente te acercas a Maurus, al druida, y bueno, adelante. Buenos días. Te mira y te dice, buenos días, joven. Ese conjuro que hiciste anoche de las bayas... Ah, sí, sí. Había oído hablar de ellos. ¿Cómo, perdón? Nunca es. Había oído hablar de ello, pero nunca he sido capaz de conjurarlo yo mismo. Sí, no es sencillo. No es sencillo. Eso desde luego. Me apuesto lo que quieras a que lo que quieres es que te enseñe. La verdad es que sería. No sería interesante. No sería, sí, muy, por supuesto. Sería muy interesante que te enseñara ese hechizo, ¿verdad? Para cuando estéis en el desierto y os estéis muriendo de sed y de hambre, poder comer y beber algo. Exactamente. Sí, sonríe y ves que le faltan algunos dientes. Realmente Maurus es un orco resistente, pero es viejo. Dices, sí, podría enseñártelo, pero tienes que hacer algo por mí a cambio. Escucho. Recupératelo, Asis, y te lo enseñaré. Y se gira mientras suelta una pequeña risita. Tengo una contraoferta. Tendría que hablar con mis compañeros, y no puedo tomar la decisión solo, pero ese hechizo no sería muy útil para tomar el oasis. Se gira y te dice, no voy a enseñártelo a no ser que retomemos el oasis. Gente se muere de sed. Pasa hambre. Esto no es sencillo de hacer. Cada vez me cuesta más. Bueno, hablaré con mis compañeros. De acuerdo. Y bueno, supongo... ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? Dice, no, no. Soluciona el problema de la escasez de mi gente. Y yo te enseñaré a solucionar el problema de la escasez para la tuya. Me parece justo. De acuerdo. Por la mañana estáis... Dime. Tengo otra pregunta. ¿Eh? Saco el trocito de cuarzo que encontramos en la ruina. Te dice, ¿de dónde has sacado eso? Unas ruinas al sur. ¿Le suena de algo? Sí, lo he visto. Pero yo no iría allí.
¿Dónde lo he visto? Dicen que hay una ciudad en mitad del valle. Está llena de esos cristales, pero yo no iría allí. La gente no se acerca por algo. Si no recuerdo mal, había enanos establecidos cerca. Pero no se meten en esa ciudad. Y seguro que tienen buenas razones. ¿Podría indicarnos la zona? Igual los enanos saben algo más. Seguramente la veréis a kilómetros de distancia. Quiero decir, con esos cuarzos, tiene que brillar. Bueno, me indica al menos la dirección. Sí, más o menos te indica la dirección de esa ciudad. Y básicamente debería de ser aproximadamente en lo que sería justo en medio de lo que sería el Valle de los Huesos. Valle de Yolda. ¿Podéis marcarlo en el mapa? La zona exacta no te la acaba, digamos, de mencionar. Pero, digamos que todo lo que sería el Valle de los Huesos debería de ser una zona... Debería de ser aproximadamente esta zona de aquí. Vale. Así aproximadamente. O sea que, perdido ahí en mitad del Valle de los Huesos debería de estar. Comprendo. De acuerdo. ¿Queréis hacer algo más? Yo voy a dirigirme a mis compañeros y les... Vale. Sugiero y les pregunto... ¿Qué pensáis de esta gente y de su problema con el oasis? Quizá... Buket, un segundo. Sí, ¿qué? El favor de los dioses. Cierto, no hemos tirado el favor de los dioses esta sesión. A ver, es importante. Es importante. Pues empiezo yo mismo. Vale, pues está haciendo una tirada de dado de 20. Bueno. Joder, yo hace ya unas cuantas sesiones que mal, ¿eh? Joder, tío, un 3. Sí, sí, no sí. No es que es bien. No, no. O sea, los dioses tienen cosas preparadas para ti. Otra cosa es que sean buenas. Veamos. Para Javito, un 15. 15 observadores. Hoy los dioses no tienen nada preparado para ti. Eso es bueno. Penitente, un 10. Más observadores. Aullido, observadores. Hidalguen, destino fatídico. Hoy no tienes el favor de los dioses. Suena genial. El director de juego puede imponerte una única desventaja. Convertir un ataque normal de una criatura en un golpe crítico, aplicarte desventaja en una tirada o dar ventaja a un enemigo que intente hacerte daño. Con lo cual, de momento, no lo voy a aplicar. De momento. Me gusta resaltar mucho lo de momento. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Veamos. De acuerdo. Vale, ¿todos? Pues le pregunto a mis compañeros sobre su opinión acerca de esta gente, del oasis y de toda esa movilidad. Pero, bueno, entiendo que también nos has explicado, ¿no? Que es lo que te ha dicho el orco, de que te enseñaría el hechizo. Sí. ¿Sí? ¿Se lo explicas? Bueno, sí. Pregunto, ¿eh? Sí, sí. Vale. No parecen mala gente. Y además nos han informado de cómo está la coyuntura y la situación en el área. Además, si les ayudamos, podríamos beneficiarnos. Sí, lo del hechizo de vallas parece realmente interesante. O sea, yo en principio me decantaría por ayudar a este clan. De acuerdo. De hecho, están en una situación similar a como estaban vuestros amigos de Igrae. Pues sí. Lo que tampoco sé es cuánta fuerza tiene el clan que está en el oasis. Pero lo de ellas es bastante... Recuperar el oasis es erradicar al otro clan. ¿Quién ha hablado de erradicar? Ah, Chloe.
diplomacia. O simplemente descabezar al líder que, según esta gente, es quien ha causado los problemas. Claro, es que habiendo muertes de por medio, igual inicias una guerra y... Yo opino que deberíamos intentarlo. Y ver lo que cómo podemos va hacer algo. Es, por ejemplo, cuando caiga la noche o así, antes de tomar una decisión definitiva, podríamos acercarnos a explorar el clan enemigo y saber a qué nos podríamos estar enfrentando. Hombre, claro, más información. Evidentemente. Aunque nosotros, en principio, somos neutrales. Si vamos allí y hablamos con ellos, no deberían atacarnos, como dice ella. Oh, ya. También es verdad. Igual hay un orco que también sabe un hechizo de vallas, aún mejor. ¿Qué os parece si esta noche echamos un vistazo y mañana vamos a...? Sí, me parece bien. ¿Cómo de lejos estaba el campamento del otro clan? Se supone que el oasis está al norte. En cuanto lleguéis al oasis, no deberían de estar demasiado lejos. Ok. Pues si queréis, nos pasamos esta noche. De acuerdo, pues vamos a ver. Muy lejos no está. Si esa, digamos, es la... Eso, digamos, que es lo que vais a hacer. Pequeño free hunt aquí. Creo que no le voy a sacar tanta ventaja a una canción en esta campaña como esta. O sea, de verdad. O sea, creo que es un poco en plan de... La voy a utilizar ya para todo. Bueno, pues me levanto por la mañana. Música de infiltración. De acuerdo. El sol va bajando, descansáis todo lo que podéis... Y por la noche, armados de paciencia y de valor... Espera un segundito. No creo que... Bueno, si vamos solo a otear... Claro, vamos a ver cómo es el campamento, más o menos, cuánta gente podría haber, y al día siguiente, si hacemos una diplomática oficial. Me parece bien. Un segundito. De acuerdo, pues vamos a ver. Ahora aviso a... ¿Va a ir todo el mundo a lo que sería...? Vale, pues si vais a ir todos, os voy a pedir una tirada sencilla de sigil. Es un poco en plan de otro que se está muriendo de calor. Buah, sí, ¿eh? Sí, sí, fíjate, o sea, si voy ya directamente ahí de verano, pantaloncitos cortos, es un poco en plan de... He pasado, estaba con una bata y los pantalones de chándal ahí trabajando en el portátil a estar rollo, pues en plan de, bueno, pues es verano y no sé cuándo ha pasado. Sí, sí, yo igual. Sí, pero yo quiero usar una forma animal... Pequeña con buena vista en la... Bueno, yo tengo vista en la oscuridad, con lo cual, nada. Vale, una forma pequeña, sí. Animal para... Podría estar en algo que huele ella. Y para tirar sigilo en forma animal... A ver, para tirar sigilo en forma animal... A ver, ¿cuánto tienes de sigilo normalmente? A ver, te lo digo. Lo digo porque, vamos a ver, según la forma animal que escojas, ¿te podría dar bono a la tirada o no? Pues como la otra vez, como un gato... pequeño. Y además en la oscuridad se verá menos todavía. ¿Cómo que huele? Tengo en sigilo 2. No, animal volador aún no tengo. No puedo. Tengo en sigilo 2. Vale. Pues adelante. Es una tirada sencilla de sigilo. Si vas a utilizar alguna forma como la de un gato, por ejemplo, podría darte un... Más 3. Vale. De momento, Penitente ha sacado un 3. Eso es malo. Y el gato ha sacado un 6. Y Cira ha sacado un 8. ¿No debería tirar mejor con ventaja? Ah, sí, deberías de tirar con ventaja, sí. Cierto, entonces cierto. ¿Vuelvo a tirar? Sí. Cierto, es que el sistema de ventajas en vez de bonificadores... Bueno, yo por una vez me infiltro como el puto amo. Yo tengo mi propia orquesta infiltrando.
Tienes un señor con un trombón que te va siguiendo de noche. Vale, vais infiltrándoos poco a poco. Un gato y un señor que se mueven en las sombras ven como un clérigo y una lagarta van poco a poco trastabillando un poco. De vez en cuando hay que subir alguna pequeña cuesta, tiran piedras, tiran rocas y os vais acercando a lo que sería el campamento. ¿Veis? El oasis es bastante grande, está a unos 20 metros aproximadamente de vosotros y más allá sí que veis algunas luces y el campamento. Y si me perdonáis, voy a quitar la música de infiltración. De acuerdo. ¿Es grande? Sí, perfectamente, pero ahora lo tiene monopolizado un solo clan. Ambos campamentos podrían coexistir, de hecho parece que es lo que había antes. Pero en ese momento escucháis una voz, un vozarrón, un gran chorro de voz, que desde una cumbre aproximadamente, digamos, sí, una cumbre más o menos de unos, vamos a poner 3 metros de altura, a vuestra izquierda dice ¡Alto, malhechores! Otro que dice ¡Alto ahí! ¡No os infiltraréis en nuestro campamento! Y otro que dice ¡Eso! Nos han pillado. La última voz que me mató. Cuando mira, digamos, tanto Morcar como Jack están ocultos, y cuando Penitente y Cira giran la cabeza hacia la izquierda, ven 3 figuras musculosas resaltadas por la luz de la luna a sus espaldas. Sus cuerpos sudorosos y aceitados solo hacen que, digamos, solo hacen todo más espectacular con respecto a sus posturas. Los 3 os señalan con el dedo y dicen ¡Alto ahí! Yo digo, ¿hola? En ese momento, los 3 pegan un salto, conservando la pose perfecta, y aterrizan delante de vosotros. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¡Eso! Y hemos visto el oasis, queríamos ir a beber. ¡No podéis ir al oasis! ¡Es nuestro! ¡Eso! ¿Estás referenciando algo? Porque no lo estoy cogiendo. Sí, eso es porque no has visto JoJo's Bizarre Adventure, pero creo que tampoco, Platón... pero me imaginaba por dónde van los tiros. Creo que Platón sí que ha pillado totalmente la referencia. Yo sí, ya, esto está bien. Así que, sí, por cierto, van digamos como... En fin, ya te pasaré una foto. ¿Van armados? Entiendo que sí. No. No. No van armados. Tampoco tienen pinta de que les haga falta. Conviene pegarnos con el delantero. ¿Podríamos hablar con vuestro líder para negociar? También. ¿Negociar qué, chiquilla? ¿Para el oasis? Es que... El de en medio dice, es que no os vamos a dejar utilizar el oasis, es nuestro. Y el otro que está a la izquierda dice, eso. ¿Quién es? Bueno, nuestro jefe Limic es el que toma las decisiones. Se paran durante un segundo, giran. ¡Danos un momento! ¿Eh? Oye, ¿pueden verle? Bueno, yo no veo por qué no, pero, o sea, ¿te has fijado en la hora? ¿Eso? Sí, vale, pero... No, yo diría que no, o sea... ¿Quieres que molestemos a Limic por esto?
Mejor que los echemos. Sí, creo que sería mejor que los echáramos. Eso. Entonces se giran y dicen ¡no! ¿Por la mañana o una hora? Y si viene mañana, una hora decente. Bueno, si vienen a una hora decente, supongo que Dimick podrá verles. Ahora mismo a lo mejor se cabrea. Eso. ¡Exacto! Mañana a una hora decente. Vale, pues hasta mañana me pongo a volver. Vale, te das la vuelta, te vas caminando y los tres conservan su postura. Como muy dignos. ¿Volvéis o os quedáis a que os peguen? Quiero decir, Morkar y Yag siguen ahí, escondidos, no los han visto. Sí. Vale, pues. Seguimos, es decir, nos alejamos con el resto sin que nos vean. Sí, vámonos todos. Estoy las de acuerdo. Formas que hemos visto. Porque algo habremos visto. A ver, ¿no? Sí. Sí, por las luces parece. Sí, muy de grande. Hecho podríamos aprovechar Morkar y Yag para acercarnos un poquito más y echar un vistazo. Claro, o sea, nosotros nos han visto, pero sí. Un poco aprovechar. Quiero decir, pues mañana. Por poder es perfectamente posible. Sí, mientras esos tres parguelas estaban ocupados. Y sí, porque hemos estado aquí un rato en plan hablando. Si es que es demasiado, demasiado, demasiado juego. Demasiado juego. Os falta el códec, maldita sea. De acuerdo, pues... Continuamos un poco más, ¿no? Hacia el campamento. De acuerdo, cuando continuáis hacia el campamento veis un montón de tiendas. Y en particular hay una tienda que parece que está abierta. Ahí está en la superficie, digamos, del suelo, está alfombrada y la tienda está abierta, es bastante grande. Y al aire libre lo que veis es una agrupación de gente. No, ¿perdón, una agrupación? Una agrupación de gente. Ahora. Veis a un hombre que efectivamente debe de ser Limic, es un hombre de aproximadamente unos 40 y tantos. Está sentado en una silla ornamentada y digamos que parece bastante fuerte. Junto a la silla ornamentada, apoyada hay un hacha de doble cabeza, ¿vale? Las típicas hachas que tienen el doble filo. Uh-huh. Y aparte de eso también te puedes fijar que sentados por el suelo en las alfombras hay más gente. Entre ellos, cerca de él, cerca de Limic, descansan un par de jóvenes de unos... Bueno, sí, un par de jóvenes, un par de... Deben tener 20 y pico, 30 años también, así aproximadamente. Y un orco que te resulta de lo más conocido. El orco está a su diestra, sentado en el suelo, en la alfombra cómodamente, mientras come y bromea y bebe con todos los demás. Parece una cena bastante, bastante distendida. ¿Qué están diciendo? No sé si sería capaz de leerles los labios. Pero quizás una tirada de percepción. Por el tamaño del campamento, este clan es más grande que el otro. Dirías que aproximadamente es un poco más grande, sí, debe tener 4 o 5 individuos más. Pues yo diría que sí, bueno, ¿no? Vale. Sí, yo diría que también. De acuerdo, escuchas un poquito lo que están hablando y Morkar también, ya que Morkar se enteran bastante de lo que están hablando. Parece que están bromeando y en algún momento, entre cosas totalmente triviales, hablan de un ataque. Y a continuación empiezan a reírse. Os llama la atención porque parece que uno de los jóvenes no se ríe. Parece, digamos, bastante serio, pero no entabla tampoco contacto visual con ellos. No les mira a los ojos. No sabemos atacar dónde, ¿no? O sea, exactamente. Probablemente al sur. Ya, pero... Vale. Por lo que están hablando de limpiar de una vez. Ok. Y exterminarlos. O sea que probablemente hablen de otro clan. Vale. Vale, voy a tratar de memorizar los rasgos del
del joven que no se ríe. Y nos volvemos. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Volvéis en mitad de la noche al otro campamento. Y la verdad es que todo parece que ha ido bastante, bastante. Vamos a dirigirnos al líder del campamento. De acuerdo. Aunque esté durmiendo. No, quiero decir, cuando llegáis todavía hay algo de gente despierta y todavía están los todavía queda algo de fuego. Perdona, se me ha ido el Nefen todavía está semi despierto, está empezando a pillar el sueño. ¿Alguien quiere contar las malas noticias? Imagino que de camino contamos a Penitente y a Cira lo sí. Que hemos escuchado. Claro que tiene que... Evidentemente, no podemos nosotros solitos. Ese hacha tiene pinta de hacer mucha pupa. De acuerdo. Pues, ¿quién le va a contar las malas noticias? Quien tenga el carisma más alto, asumo. Quien tiene el carisma más alto eres tú. Hechicera, va por carisma. Sí, yo tengo cero, o sea que... Pues ya tienes más que yo. Hemos decidido acercarnos por la noche o a tanto. Y hablamos. Nefen se queda blanco y dice, ¿cómo que una tarde? Sí, evita problemas. Vale, Dime, ¿qué? Sí, había también alguien con ellos que no parecía estar muy conforme con la situación. Y le describo los rasgos. Creo que es su hijo. Uno de sus dos hijos. Quiero decir... probablemente no todos estén de acuerdo, pero... Limik ahora mismo es el líder. Se hará lo que él diga. Lo que él diga. Y ese orco no parece tampoco... Bueno, ya le conocemos de antes. ¿El orco? Sí. Sí. No tiene pinta de ser... Sí, Garakor, desde que llegó todo está bastante patas arriba. No me sorprendería que fuera él quien les ha convencido para hacerse con la zona entera. Si no nos vamos, nos echarán de aquí o nos masacrarán. ¿Atacarles nosotros a ellos? ¿Has visto cómo está el campamento? ¡Una locura! ¿Serio? Sería una masacre. No, la idea sería o deshacernos de Garakor o poner al hijo de Límica al cargo, a que no se reía. Eso es lo que sí, es lo que había pensado. Si pudiéramos cargarnos al otro caudillo y poner en el poder al que parece más descontento, al hijo, igual estaría guay, no sé. Aunque también eso es sigue siendo suicida. Pelear. Bueno, pero podemos intentar infiltrarnos o algo así y degollarle mientras duerme. Tengo una pregunta. Imagino que conoceréis las cosas. Según sus costumbres, ¿hay algún tipo de... ¿Cómo asciende alguien al liderazgo? Es sencillo. Siendo el más fuerte. Entonces, ¿con un duelo se podría? Sí, claro. Si podéis... Si retáis a Limik delante de su propia gente, no se va a negar a luchar con vosotros. ¿Y si le retara a su hijo? Si le retara a su hijo sería una locura, pero no creo que pase. Si le retara a su hijo, desde luego podría funcionar. Podría funcionar. Limik no se negaría a luchar, pero tendríais que convencer a su hijo. Puesto. Nuestras costumbres también dicen que, bueno, deberían daros asilo, pero
Ya no creo que respeten nuestras costumbres. ¿Estáis pensando en...? ¿Qué estáis pensando exactamente? Pues en cambiar el... cambiar el liderazgo del clan, ¿no? Cambiar el liderazgo, quitarle el poder a Garakor. Tengo una pequeña idea. ¿Por qué uno de vosotros no se hace con el liderazgo del clan? Al fin y al cabo, es más fuerte. Eso estaba pensando yo. Aquí... Porque tendríamos que abandonar al clan. ¿Podéis dejar a alguien al cargo? Claro. ¿Aceptable? Sí. Y si ponemos de líder a ti, podrías unificar los clanes, ¿no? Y vivir bajo un solo líder en el oasis, todos felices y... Sería vallas orcas. Sería posible. Respetaría mi autoridad, desde luego, pero tengo una idea incluso mejor. Tú pareces bastante fuerte. ¿Por qué no te haces con el clan? Podría intentarlo, pero ese musculoso hombre con un hacha bicéfala me da un poco de mal rollo. Oh, venga, le falta un brazo, no es para tanto. Ah, ¿le faltaba un brazo? No me acordaba de eso. Sí, sí, ¿te acuerdas? Se lo cortó en la pelea. Ah, cierto, cierto, vale. Su padre. Bueno, lo hablaré con mis compañeros y a ver qué decidimos. Mira, solo tenéis que provocarle. Eso es todo. Igual va a ser... De hecho, tengo aquí algo que puede ayudarle. Lo he colocado aquí en el chat. Blar, concentration, up to 1 minute, yeah, Es self, es propio, no se puede hacer. Vale. Quiero decir, a no ser que tú te enfrentaras a él. Jack no es un guerrero. De acuerdo. Y no sé si el lobo va a ser posible. De acuerdo. A ver, no debería, pero. Haber puesto a limpiar a Garakor también habría que limpiar. Que no sería pero espera, tengo aquí otro hechizo. Lo que pasa es que aquí no está la interfaz de crear a la hora de subir de nivel no te da acceso a todos los hechizos. Bueno, da igual, los hechizos según la interfaz, pero como soy androide, mientras esté este. Rango, toque, componente, no, concentración, dura hasta una hora. Tú, vale, te pone pie, es piel robliza, básicamente. Hace que tu clase de armadura no pueda ser menor de 16. Bueno, ya es así en realidad. Ya, es que eso es lo que iba a decir. O sea, es un poco en plan de no puede ser menor de 16, independientemente de la armadura que lleves. El problema es que Hidalguien ya tiene clase de armadura, no sé si 18, 19, solo. 19. 19. Entre la armadura y el escudo ya es 19. Bastante, ¿eh? Ajá. Hombre, imagino que sería hacer trampas que un compañero lance un hechizo contra Limit que no participe. Si nadie se da cuenta. Claro, se puede hacer con sigilo, ¿no? Es que, vamos a ver, si nadie se da cuenta, depende. ¿Qué tenías en mente? Lanzarle el Hold Person. Paralizarle. ¿Y qué descripción tiene el hechizo? Lo digo porque si tiene descripción verbal, somática, etcétera, la gente se va a dar cuenta de que vas a estar haciendo gestos y... Sí. Es un poco en plan de, bueno, que empiece la pelea y tú... Y el otro paralizado dice, bueno, creo que aquí está pasando algo raro. Sí, no, olvídalo. En resumen, si alguien le gana, le tiene que ganar bien. Si alguien le quiere poner chetos antes de entrar. No. Sí, espera. Sí. Claro, algún buffito tonto. No, espérate, eso no. Esa no es. Me he equivocado. También Penitente creo que tenía por ahí un pequeño truco que tenía una duración determinada. Mira, aquí lo dejo, porque en el chat es un poquito. O sea, que nos decantamos por el duelo. Vale,
Pero una cosa, este hechizo es para que tenga ventaja en los chequeos de sabiduría. Aquí quiero decir, es un poco en plan de la única ventaja que va a desear es para que no le corten la cabeza. Sí, Penitente sí. Tiene uno por ahí que se... Creo que Penitente tenía guía, si no recuerdo mal. Era el sí, de tocarme Gaia. También, ¿no? Me tocaba y me daba no sé qué, no Gaia. Me acuerdo ya. Sí. Sí, Jack también lo tiene, pero estaba pensando en algo un poquito más... Mirad por ahí si le queréis dar bufos. Es que... O para mí, para armadura, o es full ataque. ¿Con qué habilidad de arma tiene Morkar? ¿Espada? A ver... Sí, lleva una espada, una longsword, pero no, nada, nada, esta es nada, nada. Vale. Bueno, entonces, ¿qué vais a hacer el día de hoy? Ya mañana. Ya, en realidad deberíamos descansar. Vale, descansáis, recuperáis hechizos. Lo voy a considerar un descanso largo, ya que estáis descansando en un campamento en vez de solamente medio descanso. Así que, básicamente, recuperáis salud si necesitáis. Creo que no, creo que todo el mundo está perfectísimo. Sí. Vale, y los conjuro. De acuerdo. Al día siguiente, por la mañana, supongo que os dirigís al otro campamento. Hemos hecho el duelo justo. Si no me puedes dar bufos, pues no habrá más remedio, ¿no? Sí, yo le sé que puedo ayudarte. Le damos el... Ah, mira, el Bless sí que puede. Sí. Pues vamos a hacer. Vamos con ese plan. Vale. De acuerdo. Sí, le puede dar. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. El penitente le lanza, le bendice y Jack le pone el Guidance. Para que al menos pueda hacer una. Al menos una tirada tenga algo de ventaja. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Eso supongo que ya lo harás. No sé qué duración tiene el conjuro, pero lo veremos luego cuando se tenga que lanzar. De momento, empezáis a andar y llegáis a las cercanías del campamento. Vale, una cosa, lo que tengo aquí en la ficha, en plan, Second Wind, Action Surge, Improved Critical, son cosas que ya tengo. Sí. Sí. Vale, o sea que yo ya en realidad, ya con un 19, entiendo, tengo un crítico con... Vamos con a ver el arma, los ataques. Dame que vea un momento. Improved critical. Y tengo una cosa también que puedo tener una acción. En algún momento tengo. You can take one additional action on top of your regular action. And a possible bonus action. A ver, crítico mejorado. Vale, los críticos se consideran tanto 19 como 20. Pero entiendo que solo es con ataques, ¿no? En plan, porque es como... Sí, en cualquier ataque que hagas... Sí, weapon attack, sí. Cualquier ataque que hagas, con 19 sacas crítico, igual que si sacaras un 20 natural. Vale. Y con Action Surge... durante tu turno puedes hacer una acción adicional, además de tu acción normal, como acción bonus. Una vez utilices estabilidad, debes descansar. Vale, es una vez, digamos, por descanso, tanto sea corto como largo. Y luego tendrías el Second Wind, que básicamente puedes... Es lo mismo, una vez por descanso, puedes recuperar un dado de 10 más tu nivel de guerrero en puntos de vida. ¿Sabéis lo bueno? Que igual sí que podéis hacer, si la cosa está muy chunga, podéis curarle. Si no nos pillan, ¿no? Si no... creo que la mayoría... Bueno, espérate. O se necesita para todos tocar a la otra persona. A ver, depende del alcance del conjuro. O sea, el que tiene sobre todo conjuros de curación es penitente. Yo también tengo. Pues si ¿sí hay alguno que lo podáis utilizar a distancia? Sí, tengo uno, Healing Word. Luego hay que ver, digamos, si la cosa está... Estoy contando que también tiene desventaja la del principio. Ahí un poco...
A ver, son ideas. Está claro que el combate va, se va a querer que sea limpio. Si ven algo raro, el combate probablemente se anule y hayan consecuencias. Bueno, de acuerdo. ¿Vamos? Estoy un poco cagado, ¿eh? De acuerdo. En fin, os acercáis al campamento. ¿Qué hacéis? Pues... habíamos dicho que veníamos a hablar con él. Sí, es verdad. Para los yoyos. Estarán vigilando, ¿no? Haz una tirada de percepción. ¿Quién? Tira. De acuerdo. Nice. Según os vais acercando al campamento, vas fijándote en el camino a ver si ves a los tres hombres corpulentos y efectivamente los ves antes de que pase absolutamente nada. A la izquierda, mismo promontorio de 3 metros de alto, agazapados detrás del promontorio mirando el camino. Vale, uno de ellos se te queda mirando cuando saludas, mira a los demás, dice algo y automáticamente se piran corriendo. De acuerdo. Sí. Seguís de camino al campamento. Ay, ay, ay. Seguís de camino al campamento y cuando ya estáis cerca del campamento... En la puerta misma del campamento, los tres salen desde detrás de una tumba, de una tumba, de una tienda, y te señalan directamente y te dicen: ¡Ajá! ¿Cómo te atreves a descubrir nuestra posición? Uno de ellos te dice: sí, ¿cómo te atreves a descubrir nuestra posición? Y el tercero dice: eso. Y te miran muy ofendidos. ¿No solo he saludado? Estos son más. ¡No, más ese es el asunto! Estos tres son más hostiables que la madre de Ikan. Wow, eso es un nivel de hostiabilidad bastante alto, ¿eh? O sea, dice: ¡no es solo eso! Dice: exacto, no es solo eso. La pose, niña. Y el tercero dice: ¡eso! Ya, tengo como 150 años. Dice que tiene 150 años. ¡No puede ser que tenga 150 años! ¡Eso! Ponidos una raza muy longeva. Bueno, yendo al punto, podemos ver ya al jefe del muro. Ah, sí, claro. Sí, claro, venid con nosotros, por supuesto. Entráis al poblado, veis un montón de gente, veis que las hachas parece que son, digamos, algo común. Hay más de una, pero no, digamos, tan grande como la de Limit. Y vais entrando poco a poco a la zona alfombrada que vio Morkar y que vio ya la noche anterior. Vais acercándose a la zona y bueno. El plan es provocarle, ¿no? ¿El duelo? Sí, parece que ese es el plan. Veis que os rodea un montón de gente y que todas las miradas empiezan a, digamos, estar encima de vosotros. No veis a los dos chavales jóvenes, ni veis a Garakor. Pero sí que veis a Limic sentado en su silla con el hacha apoyada. Bueno. Veis cómo os observa con los ojos entrecerrados. Dice: ¿y vosotros? ¿Vosotros armadura, quiénes sois? Perdón. ¿Eh? No lleva armadura. Vale. Lleva unas ropas de tela normales y corrientes. ¿Y vosotros quiénes sois y qué hacéis en mi campamento? Desembuchad, rápido. Queremos hacerlo de... Dice: Garakor, esta es buena. Quieren hacer uso del oasis. En ese momento escucháis una voz muy familiar. Dice: esta es buena. Quieren hacer uso del oasis. Sale por la tienda y en cuanto os ve, digamos que su color... verde oliva empieza a parecer más bien verde paluducho. Se queda con los ojos muy abiertos y dice: ¡ah! Así que vosotros queréis hacer uso del oasis.
Sí, señor, yo no creo que sea gente de fiar y aún así no deberíamos de darles uso al oasis. Ya sabes. Échelos. Ya. Hola. ¿Le has contado a tu señor lo que hiciste en Nigrae? Empieza a quedarse bastante pálido. Y Limic os observa y dice... No, no le ha contado a su señor qué cojones hizo en Nigrae. Contadme, por favor. Y Garakor, ponte a mi lado. Y Garakor, tragando saliva, dice... Sí, claro. Enseguida. Sí. Sí. Mira, cuéntaselo tú. Exactamente. Ya comé. Ya dos y resulta que alguien no solo no ayudó en todo. Nos envió asesinos, ¿no? Intentó matar a tu madre. Que tú no confiarías mucho. Curioso. ¿Cuál ahora le interesa estar? Vamos a ver. Vamos a ver tu ficha de personaje. Quiero que hagas una tirada de persuasión. Limic se queda así y dice, ¿sabéis qué? No sé quiénes sois. Habéis entrado en mi campamento pidiendo usar mi oasis. Y ahora empezáis a lanzar calumnias e injurias sobre mi consejero. Mirad, os voy a dar solo una advertencia. Salid de mi campamento antes de que decida cortaros los pies y abandonaros en mitad del desierto para que os arrastréis hasta vuestra propia tumba. ¿Me he explicado claramente? ¿Puede intervenir? Dime. ¿Si puede penitente intervenir? Sí, claro, por supuesto. Vale, penitente empieza a sobresalir un poco del resto del grupo y se dirige directamente al líder. Es entonces cuando, tras unos ademanes serios y recios, le dice: dejémonos ya de tonterías. Verás, he traído a una Dalith. Hemos venido a retarte. ¿Por el liderazgo del campamento y el acceso al oasis? Morka se está cagando en la puta ahora mismo. ¿Va en serio? Un poco, pero... ¿Va en serio? ¿De verdad? Sí, vamos a hacer uso de las leyes del valle, las leyes de los clanes. Es que escucha... ¿Serio? ¿Qué pasa? ¿Perder un brazo te ha convertido en un cobarde? Exacto, manco de mierda. Es un poco en plan de... Durante un momento, ¿vale? Penitente le dice lo de si le ha convertido en un cobarde y veis como la sonrisa se le borra de la cara. Pero en ese momento, Morkar salta. ¡Manco de mierda! De hecho, es un poco en plan de... A cámara lenta. ¡Manco de mierda! ¡Oh, boy! Vale, en ese momento se levanta levantando su único brazo, dice: ¿cómo me has llamado? ¿Piltrafa? Pues ya me has oído. Así que venga, que formen un círculo y vamos a batirnos en duelo. Por dentro estoy cagado, pero bueno. Todo el mundo está pálido. Los tres hombres del pilar están totalmente quietos, no tienen ni siquiera pose. La gente está toda con totalmente boquiabierta. Hostia puta. Tienes a Limic delante, totalmente también boquiabierto, y dice:
me va a reventar. Es increíble, de acuerdo. ¿Sabes? Me estaba aburriendo esta mañana. Me la vas a alegrar. Vamos a ello, Piltrafa. ¿Es lo que quieres? Bien. Vale. Te cortaré las dos piernas. Y después Jack, te daré de comer al desierto. Jack se lleva unos pasos a Morkar para prepararle. Para sí, pero sí que porque también quiere darle... Vamos a hacer el típico corrillo ahí. En plan, venga, muchachos. En plan de, venga, venga. Como a los boxeadores. Sí, en plan de, venga, todo el mundo al circo de la, al círculo de la muerte. Y alguien quejándose por ahí. Ahora que acabo de barrer el círculo de la muerte. ¡Desgraciados! Ay, Dios. Joder, ha sido todo un poco... Pues vamos a ver. Sí, ha escalado. Tenemos este bonito mapa de el desierto. Tenemos este bonito mapa del desierto al que voy a pasaros en 0, coma. De acuerdo. Veamos. Vamos a preparar esto. Es un poco en plan de... Oh, boy, en la que me acabo de meter. Pues sí, un plan sin fisuras. Sí. Bueno, fisuras las que me voy a llevar yo, creo. A ver, no va a llegar la sangre al río. Antes nos quitamos ya. O sea, quiero decir, o sea... Vamos. Bueno. A ver, tengo una buena armadura, tengo un escudito. Un par de bufos. Un par de bufos, creo que nada más empezar le lanzaré un virotazo y luego ya iré con la espada. Vamos a poner a este señor aquí. Y vamos a poner... Fiero. Y vamos a ponerte... ¡Hostia! El cubavara. ¿Eh? Y yo, no, gracias. Duelo a muerte. Con cuchillos. ¿Qué van a hacer? Duelo a muerte con cuchillos. Jamás escuché de eso. Controlado por... Carga. La pena que no me podáis ver la cara, pero estoy en plan de... Puntos de golpe que tiene este señor. Yo creo que no. Lul. La serie de... Dios mío, estoy buscando tus puntos de golpe, pero no los encuentro, ¿eh? Morgar. Ah, vale. Dios mío. Puntos. Dios mío, es enorme, no me había dado cuenta, pero sí. Sí. 35. Morgar tiene 120 puntos de golpe, por supuesto. Y este señor, vamos a ver, de momento vamos a poner, o sea, es que de verdad que me he quedado un poco en plan de, me ha gustado, o sea, de repente es un poco en plan de, ¿qué pasa? Te has vuelto un cobarde y de repente el otro ahí en plan de, banco de mierda. Es que me ha salido del alma. ¿Sabes? O sea... Bueno. De acuerdo, vamos a ver. Déjame que mire un momento la ficha de este señor. Tranqui, no hay prisa. Vale. Voy a... No voy a quitarle el ojo de encima a Karakor. Por si acaso. Sí, de hecho, guay. Bien pensado. Porque aunque no vayamos a luchar todos, vamos a quedar en una posición desde... Que algo tengamos. Bueno, espera, voy un momento al baño para hacer el combate. De acuerdo. Tranquilo. Ahora vengo. Vale. Buscando memes para hacer un capítulo auto. Y no fui. Mejor esta, que me gusta más la barra roja. Dame que mire un momento. Dale esto. Y creo que podemos ir empezando.
¿Va a tener algún tipo de penalizador al ataque por falta de un brazo? No. Es un hacha de una mano, claro. Es un hacha de una mano, sí. O sea, quiero decir, se supone que es un hacha de dos manos con doble cabeza, pero este señor la empuña a una sola mano. Ah, bien. Bueno, pues vamos a adelantarnos. Bueno, ¿preparado? Vale. Ok. De acuerdo, pues vamos a tirar iniciativa. Pero le tenemos que poner los buffos. Ah, adelante. Dice F. Parece que empieza el combate en sí. Vale, yo... Jack le echa Guidance, que va a tener en la tirada que él desee, más un dado de 4. Vale. ¿Cuáles son exactamente las reglas del duelo? Eso hay que declararlo. A ver, las reglas del duelo... Es un duelo normal y corriente. No tiene, digamos, más vuelta de hoja. Pero... ¿Hasta que alguien muerte... se ríe? Hasta el caos. Vamos a ver. ¿Hasta el caos o hasta la muerte? O sea... O que alguien se rinda. Vamos a ver, si te rindes, pues sí, el duelo se acaba, por supuesto. Vale. Vale, eso. Boy, that's escalated. Una vez que Morgar está junto a nosotros, apartado un poco del resto de la congregación y del combate en sí, Penitente saca un símbolo sagrado de la bolsa que le acompaña y lo pone en la frente de Morgar. Entonces le dice: la bendición de Erlegma te acompañará durante la batalla. Gracias, Penitente. Y esto implica que le estoy aplicando hechizo de fe. Y esto le da dos puntos de bonus a la armadura. De acuerdo, o sea, es una clase de armadura de 21. Hostias. ¿Duración? 10 minutos. Uf. 10 minutos. A ver, las rondas. No te preocupes. Las rondas. Lo barreré antes. Las rondas son unos pocos segundos, o sea que realmente 10 minutos es mucho tiempo cuando lo piensas, ¿eh? Vale, vale. Pues y al mismo tiempo, mientras... una vez guardado el símbolo sagrado, saco de la misma bolsa la garra de un oso y le digo a Morgar: extiende la mano, por favor. Evidentemente lo hago. Con vale, gesto solemne. Penitente coge la mano de Morgar, le mira orgulloso y convencido y le dice: no te preocupes, amigo mío, esto irá bien, estará terminado en un momento. Y con la garra de oso le araña ligeramente en su mano hasta que sale un poco de sangre. Y estoy aplicando sobre él mejorar habilidad con la bendición del oso. Así que tira un dado de 6, Morgar. Voy. Seis. Bien. Dos de 6. Ah. Vale, pues tira otro un D6. Voy. Vale, pues tienes 8 puntos más de vida durante la batalla. Bien. Buah, soy un super tanque, ¿no? Ahora. Y bonificación a los chequeos de constitución. Vale, ahora tengo. ¿Cuánto más de vida? Perdona. 6. 8. Espera, me lo voy a apuntar. Se me olvida. 8 lo tengo yo. Sí, vale. No, 43 puntos de vida. De acuerdo. El escudo me aumentaba en 1, ¿no? Cuando lo iba portando, ¿o cómo era? Sí, el escudo te daba más 1 a la clase de armadura. Que si no recuerdo mal, estaba contemplado ya en la ficha. En los 19, vale. Sí, vale. O sea que ahora tienes clase de armadura 21. Vale, perfecto. ¿Alguien le quiere echar algo más? Yo no tengo nada, pero tienes todo mi ánimo. Es un poco grande, tienes mi apoyo. Vale, pues...
Vamos allá. De acuerdo. Pues empecemos con los chequeos de iniciativa. Vale. Era un D20 más el bonificador de destreza. Pero si aprieto iniciativa directamente ya me sale, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Vale. Yo es que lo tengo que hacer un poco más... más así. Vale. Ah, vale, que es que no estaba viendo el chat correctamente. ¿Se está viendo? Sí. Veo que estamos sí. Bastante lejos, ¿no? Una distancia... Sí, bastante, bastante lejana. Digamos que la primera ronda, vale. El primer turno es tuyo. Vale, o sea, ¿empezamos ya? Sí. Pues le saco la ballesta y le pego un virotazo. De acuerdo, ¿cuánto... ¿cuál es el alcance de la ballesta? Hostia. A ver, ¿esto se puede ver en la ficha? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está a 150 pies. Está. A ver. Hostia, no veo. A ver, el alcance de la ballesta. Ah, no, sí. Up to description, up to two creatures within. No, no, pero esto no entiendo. A ver, déjame un momento. Que tiene que estar. Espera, range, 80 de 320. No sé exactamente qué significa eso. A ver. 80 sería distancia corta, 320 sería distancia larga, vale, pues una tirada normal y corriente. Vale. Pues. A 150 pies. Tirada normal, ¿eh? O sea. Pues un 15. Un 15, vale. Y me resto un virote. La maldita ficha. Y está. ¿Y Dalian? Sí. Recuerda que el bono de guidance de un dado de cuatro puedes usarlo cuando quieras, pero solo tienes uno. Vale. Así que aplícalo cuando te quedes en el borde de he fallado por poco. Pues vale. Tira daño, le impactas. Vale. El daño. Creo que si le das clic a Light Crossbow... Esto no puede ser. No, eso es el... Mira, si le das clic a Light Crossbow directamente, creo que hace una tirada de daño. No, es lo mismo. Vale, pues entonces no. Si no lo hago manual, es un dado de 8 y ya está. Vale, pues tira. Un de 8 más 3. Vaya basurilla. 4 puntos. Es un... ¿Qué? Es un comienzo. Vale, nada más empezar la lucha, desenfundas rápidamente tu ballesta ligera y disparas un virote que va directamente hacia él. El virote se clava en la gruesa piel de su brazo izquierdo, en el que tiene el muñón, y sin prestar atención, avanza. Vale. Sin prestar atención y sangrando por la herida, que no parece que se haya clavado demasiado hondo el virote, avanza como si fuera una locomotora hacia ti. Vale. Tu turno. Recargo. De acuerdo. Él sigue avanzando. Vale, luego desenfundar la espada y tal, no, por ser guerrero creo así, no me gastaba acción, ¿no? No. Vale, pues le voy a pegar un último virote y... De acuerdo. Adelante. Buah, mierda. Pues ya está, saca un 8. Vale. Y ahora sacarle, sí. Tiras un virote más, pero es capaz de, a la carrera, apartarse de la trayectoria del virote y sigue avanzando. Vale, yo ya saco mi espada y escudo. Vale.
Desenfundas la espada y el escudo. Déjame que mire un momento una cosa. Vale. Y en ese momento ves cómo levanta con su mano el hacha y la deja caer de forma pesada sobre ti. Vale, pues pongo el escudo. De acuerdo. Con un berrido que hace que las orejas te estallen. Wow. Vale. ¿Has tirado? Sí, lo sé, soy consciente. Digamos que el berrido es una especie de grito de guerra. El efecto que hace ese grito de guerra básicamente es que él tira con ventaja, pero todos los impactos que vayas a hacer sobre él también van con ventaja. Digamos que lucha sin cubrirse, lucha a cuerpo descubierto, lucha sin pensar en la defensa. Va un berserker. Sí, básicamente. Ah, que es un bárbaro. Sí, así que básicamente clase de armadura 22... ¿Ya es de armadura 22? Sí. Creo que era 21, ¿no? Si ya está contemplado sí, el... Sí, quiero decir, pero tú teniendo clase de armadura 21 y él habiendo sacado un 22... Te pega. Entra, ¿no? Sí. Baja el hacha sobre ti. Te pega sobre el escudo haciéndote trastabillar y te hace un buen corte. 12 puntos de daño. Vale. Ouch. ¿Cuánta vida tienes, Morkar? Pues 43 menos 12. 31 punticos de daño. Vale, y ahora te tocaría a ti. Vale, le pego una estocada. Con ventaja. Adelante, tienes ventaja, es decir, tira dos dados de 20. Vale. Y quédate con el mejor resultado. A ver, one hand. Este, bueno, tiene pinta que va a ser este. Crítico, joder. Bueno, tiro otra vez más. Vale. Esto cuenta como... Bueno. Esto es criticazo, o sea, duplicas el daño. Vale. Aprovecha para usar el guidance ahora y así tienes más... Vale. Más daño. Pues sí, voy a utilizarlo ya y es un dado de 8 más... 3... Sí, un dado de 8 más 3. Más un dado de 4, además. Un dado de 8... O sea, más 4, ¿me has dicho? Un dado de 8, un dado de 4 y más 3. ¿Puedo hacerlo todo en un mismo comando? En plan, roll... Es bastante probable que sí. No estoy yo seguro. Sí, haces uno de 8 más uno de 4 más 3. Por ejemplo... Así, algo así. Vale, a ver... No, un Recognizer, he hecho algo mal. Ah, sí, lo he puesto. No, está bien. 8 más 1 del dado de 4 más 3. Sí, pero eso te ha tirado Javi. No, pero esto es el Javito, no. Sí. Ah, vale. Eso sí, es para que lo vea. Vale. 1 de 8 más 1 de 4 más 3. A ver. Sí. Bastante pisen. Pero bueno. Vale, duplica el daño, así que serían 20 puntos de vida, ¿eh? O sea... Sí, me ha pegado un buen hachazo. De acuerdo. En ese momento, después de haberte pegado el hachazo y estando a cuerpo descubierto, directamente coges tu espada y hundes la punta en su estómago. Varios centímetros. Vale. Su... respuesta es lanzarte otro grito de guerra ensordecedor en la cara. Ok. Vale. Vamos a ver. ¿En serio estáis poniendo memes? Me cago en la leche. Por supuesto, estamos poniendo memes. De acuerdo. A ver. Después de que hundas varios centímetros tu espada en su estómago, la retiras y dejas una pequeña. Dejas, digamos, una pequeña distancia de seguridad, más o menos de medio metro.
volviendo a alzar su hacha, vuelve a intentar bajarla a lo bruto entre tu escudo y tú. Y con un pequeño paso a la izquierda, el hacha lo único que corta es el suelo. Te toca. Guay. Pues una estocada más. Con ventaja, ir a alguien. A ver. ¿No lo he dado bien? Espera. Vale, sí. Ahora. Pues la de 13. Sí. Justo, pero justo, logras atravesar su guardia. Mientras, vale. Mientras está levantando el hacha, vuelves a hacer objetivo a su torso, que es la parte más grande y más voluminosa. Tira otra vez. De 8 más 3. ¿Sigue teniendo el guidance, el dado de 4? No. No, eso se usa, vale, para... Joder. Para el daño. Que creo que ha sido una buena idea. Sí. Nada mal, 11 puntos. De acuerdo. Vuelves de forma ágil a hundir tu acero en el otro costado que no estaba herido. Y bueno, digamos que su respuesta es otro grito ensordecedor. Solo que esta vez ves como le da una pequeña arcada y algunos hilillos de sangre asoman por su boca. Sin embargo, bien. Sigue atacando como si no estuviera tan herido como está. Joder. Vuelve a bajar el hacha sobre ti y por los pelos logra impactarte con el filo de una de las dos cabezas. Once puntos de daño. Vale, notas cómo el hacha se clava en tu clavícula. Por suerte parece que tu clavícula resiste y no se ha roto. Second wind era lo que me sube, sí, ¿no? Sí, te sube puntos de vida. Sí, vamos a ver, si quieres podemos hacer la tirada ya. Vale, sí, que estoy llevando la mitad de la vida. A ver, on your turn you can... Vale, ya es mi turno, ¿no? Ya me ha hecho esto. You can... A ver, se supone que... O sea, que tengo que tirar un dado de 10 más mi nivel de... Un dado de 10 más... 3, ¿no? Vale. Sí. A ver, opa. Bueno. O sea que en realidad solo te habría hecho como 3 puntos de daño. Vale. Dos. Sí, dos. ¿No? Sí, sí. Vale, de acuerdo. En el momento en el que notas un dolor inmenso cuando la cabeza del hacha abandona la carne de tu clavícula, apartas el hacha con un escudazo y lanzando un grito de guerra al aire, notas un... como un calor empieza a invadirte desde el estómago hasta el cuello. Y sigues luchando. Vale. Adelante. El Action Surge... O sea, sería como que le podría atacar dos veces. Sí, podrías hacer dos ataques seguidos. Vale, espera, apuraré que esté un poco más herido, a ver. De momento vuelvo a hacer una estocada normal. ¿Con ventaja? No, esta vez no. La última la ha tirado sin ventaja. Ah, vale. Eso se supone que es opcional. Joder, pues no fallo, ¿no? Creo. Sí, tira el otro. El otro sí que impacta. Vale. Pues lo mismo, un dado. Puntitos más. Vale. Creo que va bastante bien, ¿no? Sí, va bastante, bastante bien. De acuerdo. Lanzas un par de estocadas con tu espada y una la desvía con el hacha. Sin embargo, haciendo una pequeña cinta, logras apuñalarle otra vez en el estómago, una vez más por debajo del mango de su hacha. Vale. De acuerdo. Y ahora le tocaría a él.
A ver si la puedo parar con el escudo, tío. Vale, este. Vale, cogiendo el hacha y empezando a pegar tajos a izquierda y derecha, a diestro y siniestro, notas como los tajos poco a poco son más débiles. Parece que tu rival está medianamente desgastado. Y empiezas a desviarlos con el escudo. Te toca. Pues otra. Venga, hijo de puta. Vale. Sí, esta con ventaja, sí. O sea, que tiro dos veces, ¿no? Exacto. Uf. No le entra ninguna. También estoy cansadito. También estás empezando a estar cansado. Notas como la sangre resbala por dentro de tu armadura. Y empiezas a lanzar también los tajos con, digamos, poca habilidad. No. Y ves como él sigue. Os enzarzáis en una batalla de tajos a lo loco. Bien. Y uno de ellos te impacta. Uno de ellos me va a hacer bastante pupa. Hijo de puta. Te impacta, pero notas como con poca fuerza, más bien. Solo 6 puntos de daño. Bajas a 23. Le meto. Con ventaja. Vale. Uno de ellos se impacta. Vamos. Más 3. Basurita. También. 5 puntos. Estamos bastante a la par ahora, joder. Sí, estáis ahí, rollo, en plan de. Uf. Vale, lo que pasa es que das un pequeño paso a la derecha y rajas con el filo de tu espada a tu rival desde las costillas hasta la ingle. Parece un corte bastante superficial, pero notas cómo los ojos de tu rival están bastante idos. Vale. Está sangrando por un montón de cortes y por lo que puedes ver su estómago, probablemente algunas de sus vísceras empiezan a asomar en breve. No crees que vaya a poder recuperarse fácilmente de esas heridas. Después de eso, levanta el hacha y descarga un potente tajo sobre ti. Bien. Vallando estrepitosamente y dejándole totalmente descubierto. Adelante, pues, tirada normal. Venga. Nice. Wow. Otro crítico, Dios mío, estás en racha, tío. Vale, pues le. Bueno. 8 puntos. Sí. Vale, pues sería 8, 16, ¿no? O sea, se duplicaría. No. Ah, vale, vale, 8 puntos. He sacado 4 en total. Vale. 4 en total, 8 puntos. De acuerdo. Vale. Le haces otro tajo, haciendo una cruz descendente desde las costillas en el lado contrario hasta la ingle. Y sangrando y casi sin poder tenerse en pie, levanta el hacha una vez más. Con los ojos casi en blanco, descarga otro tajo sobre ti. Hace temblar el humo de tu escudo, pero aún así te mantienes en posición. Vale. Tu turno. Y justito, pero entra, creo. No sé, antes creo que entra. Justito, pero entra. Pero entra justísimo. Después de que haga temblar tu escudo, apartas el hacha y vuelves a descargar otro espadazo sobre su cuello. Vale. Haciendo un total de 9 puntos de daño. ¿Pero cuánta vida tiene este hombre? 67 puntos. Muchísima. De vida. ¡Muchísima! ¡Joder!
Era una pelea durilla. Pero... Y eso le colocaría en menos un punto de vida. Cae inconsciente, ¿no? Sí. Descargas. No puede... bueno. Descargas tu espada sobre él y cae inconsciente. Intenta mantenerse de pie con los ojos en blanco sobre su hacha. Trastabilla y cae. Sería. Me dirijo. Cuando le veo caer, me dirijo a penitente diciendo: convendría curarle. De acuerdo. Ves como hay un montón de gente alrededor. Y cuando empiezas a salir del círculo, ¿vale? Algunos de ellos te ponen la mano en el hombro y te dicen: no. Esto es entre ellos. ¿Cómo? Y empiezan a escucharse gritos de: ¡mata! 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 Bueno, pues. Es decir, le hago un gesto a Morka, le digo, y le digo que no con la cabeza. Pensando que necesitamos al hijo. Miro a los demás integrantes de mi grupo. En plan, ¿qué hacen? Penitente también niega con la cabeza. Vale, pues... pues nada, no... Bueno, ¿y Cira? Creo que ya has demostrado que ganas. Vale, pues... Cira te pide que le mates. Sinceramente, yo me también lo cargaría si también. Fuese mata, yo, ojo. Mata, pero porque mata. Son sus costumbres. Cira está haciendo esto, pero es, ver, no, es, ya, no es de que cortes, no, es de que le cortes el cuello. Has demostrado que puedes ganarle. Pues está, a ver, pues no, pues respeto su vida. Lo que me da miedo es que ahora no me respeten los del clan. Pero bueno. Tiramos fiándome persuasión. Lo que tengan. Mira, ya puede ganarle y los persuasión. Vale. Sí, en fin. Sí, es como diciendo, es un ha luchado con honor y es un luchador valioso que puede aportar al clan. Vale, solo pues... Pues mira, diciendo lo mismo que ahora me ha sugerido Jack, digo esto como lanzando grito a gritos y me empiezo como a retirar. Y hago como un gesto en plan, recogedlo. Ha sido un buen luchador. Te retiras y ves como su gente empieza a dejar de gritar que lo mates y digamos que poniendo algunos con cara de decepción, otros con cara comprensiva se acercan... a Limic y bueno, lo recogen y lo van arrastrando. Les acompaño para. A todo esto, bueno. Los acompaño para tratar de estabilizarle y curarle las heridas. De acuerdo. Sí, yo voy con Jack. De acuerdo. A todo esto, quiero que hagáis todos una tirada de percepción. Sí, es. Yo quiero saber qué hace Garakor. Yo creo que hemos tenido el ojo en él ahí. Me ha calado. 17. Perception. Ah, no, 21, perdón. ¿A la vez? Sí. 2, 21, 2, 17. Yo estoy cegado. Le estamos mirando a él. Que me provoca la frente. Tú estás. No. Estás ahora mismo. De hecho. Perdón. De hecho, voy a decir. Penitente que atienda a Limic y yo atiendo a Morkar. De acuerdo, pues bueno, básicamente cuando os giráis, todos os dais cuenta de que Morkar parece que está retirándose entre la gente. Me voy, para que sea un acto simbólico, voy hacia como el trono de Limic y voy a como sentarme ahí para descansar. De acuerdo. Vas pasando entre la gente se va apartando a tu paso, llegas a la parte alfombrada, dejas tu escudo y tu espada en el suelo. Y te sientas en la silla ornamentada. Mucha gente tiene... hay algunas caras, digamos, de decepción, mientras que, sorprendentemente, muchos de ellos tienen cara de satisfacción. Puedes ver a los dos hijos de Limic. Uno de ellos está bastante sonriente, tiene cara de... uff, por fin, menos mal...
Y bueno, el resto, ¿qué hacéis? Sobre todo. El de menos mal es el que estaba serio cuando se hablaba de planes de ataque. Sí. Vale, nice. Vale, pues yo acabo de tirar Cure Wounds a Morkar. ¿Le acabas de tirar qué? Cura heridas a Morkar para curarle. De acuerdo. ¿Y la tirada de percepción para qué era? Para ver cómo. Para daros cuenta de que Garakor está intentando huir y retirarse entre la gente. Y salir corriendo una vez más. Vale, Jack, mientras lo vea, Jack lo que hace es usar Druidcraft para aumentar. Para dar eco. Detener al orco. Señalando. De acuerdo. Para que era. Dame un momentito. ¿Alguien más? Yo es que no me he enterado, así que no puedo decir nada. Ni hacer nada. Vale. Dices, ¡detened al orco! Y en ese momento, Garakor, digamos, de forma bastante patética y torpe, empieza a correr en dirección contraria al campamento, internándose en el desierto. La gente del campamento no tarda en dar alcance a Garakor y lo traen forcejeando entre cinco personas. Sí. Lo traen a la parte. Platón, creo que se ha caído. No se ha caído. Está. Solo estaba muy quieto, no es una F. No, es una F. Sí. No, lo comentaba porque Platón igual debería curar a Linux, que está a menos uno. Sí, o sea, lanzad todos los hechizos que queráis o que haga falta y las tiradas con respecto a puntos de vida, curación, etcétera, etcétera. Y de alguien que vaya rellenando, digamos, todos los puntos de vida que haga falta. Vale, me acerco al cuerpo del líder de campamento, pongo mis dos manos sobre su pecho y utilizo piedad con los moribundos. Vale. Para estabilizarle. Un momento, pero una cosa. Ah, vale. De acuerdo. Como estaba a menos un punto de vida, queda estabilizado a 9 puntos de vida. Vale. Yo he usado otra vez curar heridas, así que Morka recupera otros 11 puntos de vida. Ah, vale, de acuerdo. Una. Vale, Spare the Dying y por el otro. Vale, se me ha curado 22, ¿no? Sí. De acuerdo. Vale, eso me coloca mis 35 iniciales. Ya está. O no, o más incluso. Pero bueno, que ya estoy a tope de vida. De acuerdo. De acuerdo. Notas cómo las heridas se te van cerrando un poco. Y en ese momento, mientras van trayendo también los restos inconscientes de Limic estabilizados por Platón, a Limic lo dejan tirado en el suelo. No muy lejos. Está rodeado de sus dos hijos. Y te traen a Garakor, entre cinco personas, delante de ti. Lo ponen de rodillas, de una patada en la parte trasera de las suyas, para que se agache, y lo sujetan entre dos. Uno de los miembros de la tribu te mira y te dice, bueno, supongo que eres nuestro nuevo jefe. Es un enano, bastante enjuto, musculoso, porta un hacha, para variar. Te dice, saca el hacha, la empuña con las dos manos y dice, bueno, nuevo líder, ¿qué va a ser? ¿Qué hacemos con este pedazo de mía? Antes de que hagas uso de tu hacha, nos gustaría hablar con él. Tenemos algunos asuntos pendientes. Sí, claro, por supuesto, jefe. Baja el hacha y te dice, pero no te olvides. No me gusta. Ninguno le gusta. Garakor mira nervioso a todos lados, te mira y dice, oye, mira, lo de Ygra, no era nada personal, solo eran negocios. Bueno, pues ya puedes estar explicándonos esos negocios. Me ofrecieron
mucho dinero, ¿vale? Un desconocido me ofreció mucho dinero por abrir una brecha en las alcantarillas. ¿Con qué propósito? No lo sé. Probablemente estaba con ellos. ¿Vosotros tenéis, no? Cosas de detectar engaños y tal. ¿O no existe esto aquí? Yo sí. Bueno, creo que sí. Vale, no se lo digo por si nos están metiendo una pirula. ¿Engaño? No, engaño es otra cosa. Pero vamos a ver, A ver, sería más una tirada de sabiduría. Sí, sería más una tirada genérica de sabiduría. Es ver si no... O perspicacia también. Sí, o por ejemplo... Perspicacia-sabiduría, básicamente. Jack se da cuenta de que Garakon no miente. Yo solo estoy enfadada con ese señor. Tú estás muy enfadada, sí. Y de hecho a ti te da la impresión de que está mintiéndose en vuestra cara. Sí, hacedle las preguntas que creáis convenientes. Bueno, pues eso. Vale, Penitente se acerca un poco a la escena y agarra al orco por los hombros y le pregunta: los niños, el artefacto, ¿qué sabes de él? Nada, fantasías, locuras. ¿Tú? ¿Abad? Como sea, estaba obsesionado, ¿de acuerdo? Estaba obsesionado con encontrar ese templo en el desierto. Él decía que existía, pero yo me daba igual, simplemente comerciaba con él. Le traía niños, ¿de acuerdo? Le traía niños y él los enviaba al desierto. ¿Cómo te crees que funcionaba aquello? ¡Era un negocio, maldita sea! Él pagaba y yo le traía niños. ¿Qué? ¿El qué? Recuerdo a un hombre... No tenía pelo, era calvo, bastante moreno. 1.80 m. No, era un don nadie. Me ofreció mucho dinero. Sé que... ¿Y dónde está ese dinero? Lo perdí. Lo perdí al salir corriendo de Ygrae. Dinero en el desierto no te da de beber ni te da de comer. Menudo negocio hiciste entonces. Sí. Supongo, mirad. Solo fueron negocios y no salieron bien. Dejadme libre y os juro que no volveréis a verme. Exactamente, me gusta y mi cólera es... Solo causa mierda allá donde va. Sí, está claro. O sea, le vamos a dar el gusto al enano. Pero bueno, primero hay que sacarle todo lo que podamos. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. O por ejemplo, los asesinos que nos enviaste durante el asedio. Bueno, eso... También me pagó por deshacerme de gente. Que tenía un montón de carteles, ¿de acuerdo? Tenía un montón de dibujos. En ellos estaba... Había gente de la ciudad, gente importante. Creo que los quería muertos. Me dijo que me deshiciese de todo el que pudiera estar en medio de su asesinato. A mí no me pareció mal, porque, bueno, ya sabéis, cuando desocupas un nicho, otro más puede ocuparlo, por ejemplo yo. Pero una vez más, solo son negocios. ¿Sabías algo del asedio o coincidió? Coincidió, maldita sea, coincidió. Aquellos malditos se colaron por las alcantarillas que yo había abierto y empezaron a masacrar a todo el mundo. En cuanto lo vi, salí corriendo de la ciudad. Sabía que aquello no podía terminar bien. Jack no opina sobre si debe ser ejecutado o no. Y cuando llegaste aquí, ¿tú eres el causante de que los clanes se separasen
¿Y que dejaran de compartir el oasis? ¿De que se separase? No. ¿De que dejaran de compartir el oasis? Sí. Por aquel entonces ya habían habido peleas. Y también supongo que el plan para atacar al otro clan lo habías urdido tú. Sí, sí, ese sí, quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una región con un oasis. Tiene tierra fértil. ¿Por qué no tomarla? Porque me parece que el oasis es lo suficientemente grande como para que esos dos clanes lo pudiesen compartir. Puta escoria. O como que para el clan más fuerte salga adelante y se vuelva más grande. En fin. Solo le dije lo que quería oír. Y Limic hizo el resto. Penitente Jack, ¿queréis preguntarle alguna cosa más? Jack no va a decir más. De hecho, no voy a opinar sobre qué hacer con él. Era vuestra ciudad. Penitente. ¿Algo más que le quieras preguntar? Podemos preguntarle si sabía algo más sobre la ciudad cercana. No recuerdo el nombre ahora. Sí. Narae. Narae. No. He oído hablar de ella, pero no he estado. Vale. Pues... nada más. ¿No? De hecho, se me ocurre algo que es muy malote. ¿Lapidación? Sí, yo también me lo estaba pensando. ¡Oh, Dios mío! Sí, pero tú eres capaz de traer una roca de 5x5. No, con rocas pequeñas, no, que es malito no. Y un... Es más... y un cuenquito con gravilla. Ya que ha mencionado Garakor que la tierra es fértil, que él mismo va a ayudar a fertilizarla. Sí, podemos hacer abono con su cuerpo. También se me ha ocurrido una idea para unificar los clanes. No haya movidas, que es otra clásico. Boda no. Sí, exacto, casar al hijo de este señor de Limic con alguna mujer importante del otro clan y ya no peleas. Bueno, ahora deciremos. Vamos a lo que tal. ¿Qué hacemos? Pero de todas maneras miro al enano que lo está sujetando y asiento con la cabeza como en plan que haga lo que tenía ganas de hacer. De acuerdo. Con Garakor. Cuando asientes, Garakor dice ¡no, no, no, por favor! El enano detrás de él sonríe y alzando el hacha de forma pesada la baja sobre su cuello. Lo que pasa es que no la baja sobre su cuello, digamos, de forma totalmente horizontal, sino que más bien clava el hacha a través de su clavícula. Bien, Garakor empieza a tener espasmos mientras los otros se apartan. El otro desclava con el pie del cuerpo el hacha y cuando está en el cuerpo lo decapita. Digo, perdón, y cuando está al lado del cuerpo lo decapita. La cabeza de Garakor sale rodando en dirección hacia ti. Con una y se para delante de ti con una mueca de confusión, como si no supiera qué es lo que está pasando. Vale. Jack se dirige a Morka y dice, si te parece bien, me llevo el cuerpo para enterrarlo, para que vuelva a la tierra, por lo menos. Vale. Cosas de orcos. Respetaré. Ahora se me están subiendo los humos aquí, respetaré tus... No. Por supuesto. No. Pues Jack coge el cuerpo, se lo pone al hombro, coge la cabeza, la lleva con la otra mano y se aleja del campamento a algún sitio apartado para empezar a cavar una tumba. Al fin y al cabo sigue siendo un orco. Sí, pero no era demasiado sabio. De acuerdo. Entierras los restos de Garakor para dar más... Y ahora tampoco está demasiado vivo. Sí, podría decirse que no tenía mucho la cabeza sobre los hombros, era un chico muy tocado, perdió la cabeza, tenía la cabeza llena de aire, etcétera, etcétera. Se le fue la olla. Y es un ex-orco. Está cantando con los coros angelicales, está criando malvas. En fin, no sé de cuántas maneras más podríamos decirlo, pero de acuerdo. Porque estoy...
De acuerdo. Mientras pues... el resto de la gente habla, ya que está acabando la tumba. De acuerdo. Aquella noche, todos descansáis, os laméis un poco las heridas. La gente del clan parece que te respeta y, sobre todo... Bueno, vamos a hacer, digamos, una pequeña celebración, pero eso lo haremos en la sesión siguiente. Ahora lo que voy a dar es experiencia. Vale. Y vamos a ir terminando la sesión. Tengo algo que decir. Adelante. El tema de una boda entre los dos clanes como personaje me parece buena idea. Como jugador, no quiero repetir otra boda. A ver, favor. No va a ser tan tedioso, pero creo que es la mejor forma de unificar los sí, clanes. Lo sé. Sin que... Sí, era la broma. A ver. He hecho de broma. Es una buena idea. No creo que esta gente celebre como los elfos. Esperemos que no, si no... No, bueno, es que si no me lo... Ya lo debes saber, digo. Es un poco en plan de, pues, como... A ver, no parece que esta gente celebre como los elfos. De hecho, su modo de vida es bastante más espartano. Entonces, vamos a ver. De momento. Experiencia por combate. Bueno, la verdad es que cuando he comenzado esta sesión no pensaba que acabaría de el jefe del clan, del otro clan. Bastante a ver, loco, ¿eh? Era una de las maneras de solucionarla. De solucionar esto. Otra, digamos, de las maneras hubiera sido, por ejemplo, manipular a alguno de los hijos. Ay, hostias. Para que ellos hubieran peleado contra el padre. Y ahí las stats que les hubiesen reventado. El hombre es súper. Claro, vamos a ver. Era un berserker. Otro. Vamos a ver. Yo me imaginaba que acabaría algo así, con la muerte de Limic, probablemente. Lo que no me imaginaría es que, digamos, sería Morkar el que tomaría el control del clan. Ahora, ¿cómo acabar de estabilizar todo? Puedes dejar un segundo al mando. Eso desde luego. No hay, digamos, así. Sí, ningún problema. La boda me parece bien. Lo de la boda y dejar a un segundo al mando de los dos clanes unificados no se me había ocurrido, pero también es una muy buena solución. Entonces, veamos. Pasa un segundo al mando, nada te garantiza que si estás por cojones, ya está. A ver, depende de a quién dejes al mando, pero sí. Entonces, vamos a ver. Esto sería... De acuerdo, pues... el Berserker era valor de desafío 2. Y aquí nuestro amigo Hidalguen está bastante chetado. Son un total de 450 puntos de experiencia. Dios, eso es un nivel. A ver, era un nivel cuando estabais en nivel 1. Era medio nivel cuando estabais en nivel 2. Ahora estáis en nivel 3. Y por haber, digamos, cumplido hito, todo el mundo obtiene 450 puntos de experiencia también. Es decir, que Hidalguen obtiene un total de 900 y el resto 450. Es una pena que me hayáis matado a Garakor, porque... Pero es que no hace nada bueno en el... Ya, a ver, yo sabía que lo odiabais con toda vuestra alma, que es un personaje que lo odiabais. Pero es un poco en plan de, si no hubierais matado a Garakor, lo habría hecho desaparecer para volverlo a hacer aparecer múltiples veces en todos los líos posibles. ¡Por eso! Por haberlo decapitado. Por eso lo hemos matado, maldito Master malvado. Pero eso significa que en los posibles líos siguientes no van a estar tan mal porque no estaba Garakor para liarla. No, habrá otro antagonista. Habrá otras cosas. Estará Garakur, su primo. ¿Te imaginas? No, es que tengo un gemelo malvado. Hostia. No, perdón. ¿Más malvado? Sí, claro. Él era el gemelo bueno. Exacto. La gracia, ¿no? Es un poco en plan de soy Garakir, el hermano de Garakor. Es todavía peor. Es un poco en plan de, y tu hermano, ¿sabes que se dedicaba a cosas chungas? Sí, yo soy genocida profesional, aparte de nigromante de nivel 9, liche de nivel 15 y caótico maligno. Nunca se sabe la familia que tiene. No, lo que... A ver, si tuviera un hermano maligno, tendría que crearle un alineamiento nuevo solo para él. Algo más allá del alineamiento maligno. Como el hermano de Mark. No, a mí se me ocurre mejor que el gemelo malvado con pedilla de Garakor. Claro, como Garakor ya era un cabrón, que su gemelo malvado sea bueno.
¿Te imaginas? Es en plan de soy. El penitente 2 de Tango. Soy el. Traigo la palabra. Que el hermano de Garakor mejor sea un paladín. Super. Sí, sí, sí. Pero, es que encima me pega como estrella familiar. Si uno es caótico. Gloria, ¿eh? No, mira, ya lo tengo. Si uno es caótico maligno, el otro es el extremo contrario, que es legal bueno. Estúpido. ¿Qué pasa? Que como es bueno y además es legal, siempre acata todas las normas a rajatabla, por muy injustas que sean. Con lo cual podría ser un paladín toca cojones, ¿vale? Que no hace más que putear a la gente porque las normas lo dicen. Eso es más bien legal neutral. Es legal maligno más bien, sí. Pero no, sí. Legal neutral. Es, si es cumplir las reglas a rajatabla y punto, y no hay más, eso es legal neutral. En fin. Binu, muy buenas y bienvenido a la sesión. Y adiós porque acabamos de terminar y repartir los puntos de experiencia. Pero bienvenido al streaming. Me he llegado a gastar 30 euros en un solo set de dados. ¿En serio? ¿En serio? Maldita sea. Bueno, de todas formas, te lo puedes. Es una sesión más o menos de unas 2 horas, 2 horas y media. Te la puedes ver en diferido. Ha sido emocionante. Ha estado bastante, bastante bien. Los de Critical Role. Oh boy. No sabía que habían sacado. Pero vamos. En fin, voy a ir cortando la sesión aquí porque aparte es un poco en plan de cosas que hacer ahora. Cenar y salir a pasear otra vez, por favor, lo necesito. Es un poco en plan de sacado. Uf, en serio, cuando salí ayer, qué gustazo, por favor. Qué gustazo. Estar en la tienda de Alta. Sí, también hemos empezado un poquito más tarde por problemas técnicos. Sí, hemos empezado. Espero que no vuelva a pasar mañana, de verdad. Sí, vamos a ver. Ha funcionado al reiniciar, pero yo creo que porque he arrancado el OBS primero. Hay algo que está ocupando la cámara. No, perdón, porque he llamado primero por el Discord, pero hay algo que está manipulando la cámara, la está ocupando y no está dejando que Discord la pille. No sé por qué, pero bueno. En fin, gente. Muchísimas gracias por haber venido a la partida. Espero que os lo hayáis pasado bien. O sea, yo me lo he pasado bien. Creo que la sesión ha estado muy bien. Y vamos a ver, van a haber más sesiones como esta y tengo en mente cosas bastante más chungas. Vais a ir progresando de nivel, por supuesto. Y va a tener hechizo nuevo. Por supuesto. Ya va. Sí, vamos a tener que hacer una segunda sesión que sea remate de esta aventura, aunque ya os he dado los puntos de experiencia por hito. La unificación. La unificación, quiénes vais a dejar al cargo, el hechizo misterioso que se supone que no se puede castear en Vedara, pero que sí que puede castearlo el anciano orco del otro clan, que le enseñará a Jack cómo hacerlo. Tengo unas reglas pensadas para que puedas castearlo. Serán así, cuadradas, lo que yo te diga, y a partir de ahí ya. Quiero decir, voy a dejar poco espacio para la negociación. Y bueno, y acordaros de que mañana tenemos sesión de Mentiras Eternas, el interludio entre el acto 1 y el acto 2, el viaje a Etiopía. Creo que va a ser una sesión bastante intensa también, así que cuidaros todos muchísimo y mañana más. ¡Chao! Pues nada, gente. ¡Chao! ¡Hola! ¡Chao!